Comenzando con la justificación del tema y los objetivos, creo que es difícil encontrar un tema más candente, actual y que afecte con tanta relevancia al total de la población, pues solo con echar un vistazo a las noticias encontramos múltiples ejemplos. Los objetivos los resumo en cuatro. El primero de ellos sería conocer los mecanismos que permiten anticipar la edad de jubilación. El segundo de ellos sería ver qué impacto tiene esto. El tercero, ya para el conjunto de la seguridad social, sería analizar su sostenibilidad. Y por último, explicar posibles reformas para el sistema. Siguiendo con la metodología, en la confección del estudio se ha utilizado la técnica de la investigación social, llevando a cabo un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de datos secundarios. Hay que destacar que estos datos se han ampliado y contrastado también con datos primarios, realizando un estudio fundamentalmente cuantitativo a través de un cuestionario online. A continuación, destaco 6 de los 9 resultados que podéis ver en pantalla. El primero de ellos sería que la jubilación es la pensión por antonomasia, ya que se lleva el 72% del total de todas las pensiones. El segundo resultado sería que contamos con un total de 11 orígenes para la jubilación. Además, a estos hay que añadir la prejubilación, puesto que no son sinónimos. Y el tercer resultado que quiero destacar es que la motivación empresarial para recurrir a estos planes es fundamentalmente económica. En el caso de los trabajadores, se ven forzados a aceptar estos planes, aunque es cierto que reportan satisfacción. Pero es el sistema de pensiones la parte más perjudicada. Decimos esto porque la financiación de este déficit que se genera supone hasta 1.400 billones de euros de deuda totales, lo que equivale al 121,8% del Producto Interior Bruto. A esta deuda total habría que añadir el concepto de deuda implícita, que es la cuantía de las obligaciones contraídas por el sistema de seguridad social con los trabajadores por sus cotizaciones. El quinto resultado es que las previsiones demográficas sitúan en un 14,2% el gasto sobre el total del PIB en el año 2050. Y el sexto resultado sería que las alternativas están basadas tanto en la contención del número de beneficiarios como en un mejor ajuste en el binomio contribuciones-prestaciones. Dentro de ellas, la edad de jubilación es el elemento más distorsionador. Decimos esto porque se mantiene intercambiada desde la creación de los sistemas de pensiones de la seguridad social. Por último, las conclusiones. La primera de ellas es que existe una preocupación real en la ciudadanía, pero su inquietud no se traslada a sus actos, refugiándose en su derecho a las pensiones. La segunda reivindica la adaptación continua de los sistemas asistenciales, puesto que el acceso a una misma prestación comprende multitud de posibilidades. La tercera es que la edad de jubilación ha pasado a determinarse por criterios económicos a convertirse en un criterio social. La cuarta conclusión dice que la administración supone un gran lastre el envejecimiento pasivo, que lleva aparejado el déficit estructural estudiado. La quinta conclusión alerta de la interconexión en la propagación del déficit. Y por último, se critican los factores institucionales, puesto que las previsiones llevan tiempo alertando de estos problemas. Sin embargo, no se ha actuado y se ha dejado pasar.